vamos a recibir como obviamente, como buenos hermanos latinoamericanos, donde nos abrazamos a través de la canción. Vamos a recibir con un fuerte aplauso en este festival a la gran Eva Ayllón. Gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Es un placer de verdad, de corazón, estar aquí luego de, creo que más de 10 años que estuve aquí con los Sinti. Hace mucho tiempo en verdad. Estoy muy, muy agradecida porque han puesto mi nombre y aquí estamos, representando al Perú en este maravilloso festival en la Patagonia. Les deseo lo mejor y espero que la pasemos bien. Dice así.
tus labios extraña, tus besos de fuego, te estoy llamando. Y en mis palabras más tristes, tu voz es un fuego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. ¿La quieren cantar? Up. Aquí canta más fuerte, ¿eh? Escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. A ver todos. Pero para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera así, decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera así, decirte adiós. Y no quiero que nadie respire de tu aliento.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias con todo el corazón. Muchísimas gracias. Gracias por sus aplausos. Gracias por todo lo que me dicen. Gracias por su cariño, que lo siento a raudales, en verdad. Es emocionante encontrarse en un lugar que es tan cercano, ¿no? Somos tan cercanos. Y miren, en todas partes siempre encuentro a mis peruanos. Muchas gracias. Bueno, déjenme decirles que en Santiago cada vez me van a ver menos peruanos, ¿eh? No sé por qué. El teatro está lleno, pero hay 5 peruanos. Yo no sé qué está pasando. No importa, no importa. Y dice, vamos ahí. Y saca la cabeza.
Muchas gracias. Estoy tan feliz de haber visto el paisaje que he visto. Ahí he tomado unos cuantos videos, unas cuantas fotos. Pero ya le he dicho a mi gente que tenemos que volver, pero no a trabajar, sino a conocer y a disfrutar. ¿No es cierto? Además, ya le di el beso al... ¿Así, Patagón se le dice? Oye, pero la estatua está oscura, pero ese dedo no, está dorado. Mucho beso, ¿no? Bueno, yo le hice así porque pensé que se me iban a pegar los labios en el Patagón. Estaba todo tan frío, Dios mío. Por eso es que aquí las mujeres son bellas, hermosas, con ese cutis maravilloso, porque se conservan en hielo, por Dios. ¿Ah? Se conservan en hielo. Ese es el motivo por el que las tres vamos a volver, para conservarnos demasiado vitamina C, retinol y esas cosas. Mira, aquí no sanamos. Ni siquiera... No, ustedes se van a otro lado. Ustedes los varones se van a otro sitio. Vamos a preguntar aquí a los varones dónde pueden ir ustedes. Pero nosotras, hielo probaremos, definitivamente. Y dice así. Oh,
será tal vez que ya de mí mi dulce amada se olvidó. Qué maravilla. Qué maravilla, en verdad. Yula, ayúdame un ratito. Hacemos mal paso y el show se acaba. ¿Eso quieren? A ver, es que se me ha enredado en los rulos el audífono. Yo la verdad que estas cosas... ¿Ya está? Gillo, tienes tus fans, Gillo. ¿No es posible? Semillillo amado. Bien. Tuve la suerte, la enorme suerte de poder cantar y trabajar cerca de 10 años con mi Intigimán histórico. Orgullosamente fui su Lady Crooner. Entonces, ellos han dejado herencia en mí, pero maravillosa, de verdad. Como esta canción, que es peruana, pero José Seves, Intigimán histórico, le puso música. Entonces, Perú y Chile unidos por siempre. La música hace estas maravillas. Déjenme interpretar entonces de Nicomedes Santa Cruz y José Seves, Ritmos Negros del Perú. Canta la hazaña.
triste suerte al compás de las gracias a Dios por la oportunidad de que ustedes puedan apreciar este arte maravilloso. Y estas canciones, que espero que les guste mucho, ¿podrían, por favor, venir aquí a acompañarme? Muchas gracias. Porque nosotras somos las Quimpas. Pasado y recoger las caricias.
nada soy, sin tu cariño nada soy. Nada soy, si no te tengo nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás más junto a mí. Te busqué por todas partes, te busqué. Para mí, le tengo mucho amor, le tengo mucho respeto, le tengo mucho agradecimiento, porque siempre está dentro de mi repertorio, siempre, igual que las canciones de Chabuca Granda, siempre. Permítanme poder transmitir mi amor a través de esta mágica canción, en la que sabiamente una mujer tenía que ser una mujer. Sí, de verdad tenía que ser una mujer. Perdonen, chicos, señores, niños, señoritos, jóvenes como yo, de 20 y 15.
No tenemos otro sentir, otro feeling, otra piel. Por eso es que somos mujeres. Todas maravillosas. Esplendorosas hasta el cielo. Dice así, con mucho amor para cada uno de ustedes, para ustedes también. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma. Estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo. Gracias a la vida, gracias a la vida.
Muchas gracias, Chile. Muchas gracias, Violeta Parra. Ese es el momento en que piden otro. Gracias, por supuesto, de todas maneras, claro que sí. Espero que este tema les guste mucho. Y una vez más, muchísimas gracias, Chile, por acoger a mis peruanos de tal manera que ya son chilenos también. Muchas gracias. Dicen. Thank you.
Moisito Lama. Secreto que tienes conmigo, este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Ese secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro quede entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Noches que te adoré con locura, nadie sabrá que en tus brazos, borracha de amor, me quedé dormida. En el lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma alforista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todos, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes? Cada vez que llego a esta parte de la canción, sobre todo cuando estoy aquí en Chile, recuerdo que tengo esta grabación hecha con mi amigo que quiero tanto, el churrísimo Lucho Jara. Pero ahora que estoy sola, sin él para hacer el dúo, tengo que decir que somos amantes. De tus primaveras.
Qué maravilla, muchísimas gracias. Perú vibrando en el corazón de Magallanes con Eva y John. ¡Qué bonito! Mi vida, gracias. Gracias, mi reina. Gracias. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Boina o otro. Ah, otro tema, perdón. Muy bien. Jarana con sobretiempo, maestro, y dice. A quienes el día de hoy tributan este abrazo.
donde sus músicos también haciendo la magia, trayendo las raíces de Perú, con nuestra querida 50 años de trayectoria musical, con un 15 de julio en Lima, con su hermosa gente cantando y disfrutando, y nos trae hasta miles de kilómetros esta hermosa presentación, ella, la gente. Eva y John. Maestra, por favor. ¿Cómo estás? Un placer, qué honor tenerla. Un placer, Magallanes. Muchas gracias por acompañarnos, por traer tantas canciones que nos inspiran, que nos hermanan además. Y bien lo decías, creo que esta noche es una noche tan mágica como la que comenzó hace un par de días atrás y hoy tiene esta esencia musical más viva que nunca, con una raíz que sin duda nos conecta, y que este es el aplauso que abraza a la gran Eva y John. Gracias, muchísimas gracias. De verdad es un placer estar aquí. Vine, la primera vez que vine, vine con mi Intihimani histórico. Yo decía, bueno, en algún momento iré con mi grupo porque ellos no conocían este hermoso lugar. Y miren, pues, 10 años después se dio y aquí estamos. Después de 10 años, 50 años celebraste hace muy poco, el 15 gracias. De julio en Lima, estuviste en Ecuador con el mismo cariño, porque no hay fronteras cuando hay amor hacia el canto, hacia la música y hacia las raíces de tu la patria. La música lo es todo, en verdad. Así es, traspasa las fronteras. Así quiero es. Que recibas, Eva, con mucho cariño, porque gracias. Tu público lo pide y se pone de pie. Aquí están. Esta noche. Están pidiendo para ti, Ovejero. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos acompaña el alcalde de la comuna de Punta Arenas, Claudio Rábanos Jiménez, en compañía del concejal Germán Flores Mora, que le hacen entrega entonces del ovejero para la gran. Díganlo ustedes, ¡Eva! Muchas gracias, Eva. Y a sus músicos también, parte de la orquesta, parte de este lindo, linda presentación. ¡Gracias, Chile! ¡Gracias, Perú! ¡Muchísimas gracias! Donde las fronteras no hacen la diferencia. Mira, Eva, dice Chincha y Chimbote permiso. Presente. Deme. Bien, Chincha y Chimbote. Las banderas, presente. Las pancartas, el cariño, el aplauso, el abrazo. Gracias. Eva, que se escucha por todos lados aquí en el gimnasio y que también sabemos te están siguiendo a través de las redes sociales. Ahí está, Chincha y Chimbote. Muchas gracias, de verdad. Es todo un honor y le doy gracias a la vida, porque en verdad yo le doy gracias a la vida por la oportunidad que tengo aún de estar en pie y aún poder cantar. Cada día bailo menos. No, pero dueña porque una ya voz. Una señora de el1900.com ya no debe bailar de esa manera. Pero sigo cantando y seguiré cantando hasta que Dios pida otra cosa. Con toda la pasión y el amor, pero con el corazón latiendo fuerte en este gran escenario folclórico en la Patagonia. ¿Tenemos algo más, Eva? Sí, algo más, algo más. Algo más. Espera. Tiene que ser de pie. Sí. Vamos, vamos, vamos. Es la última noche, querido público. Con este público arriba, sin duda, que ha colmado las instalaciones, porque en esta última noche, nosotros, sin duda, que rindiendo tributo a la música que nos une, que pásenme nos conecta, una bandera. Donde una se habla acerca de, lo particular, dueña de una poderosa voz, consiguiendo el éxito a nivel nacional, latinoamericano e internacional. Esta noche, señoras y señores, tenemos para nuestra querida Eva. Ahí. Espera, ya viene. Digámoslo a la cuenta de tres, todos juntos. Que se note que es la última noche y con este gran amor que le tenemos a Eva. Tenemos esta noche. Oscar, vamos. ¡Yandú! Con todo amor, pero para ustedes también, el equipo, toda la banda, la familia que está aquí, obvio. Ahí está, atesorando el abrazo que se materializa en el Ñandú y el ovejero de mi tierra, la gran Eva Ayllón. Vamos a cantar una más. Muchas gracias. Qué emoción, por Dios. Pero, ¿puede ser la foto qué con emoción. La bandera muchas de gracias. Perú? Cerquita. Permiso. Claro que sí. Eva. Deme. Tu banda, el equipo, el trabajo, pasar. La familia aquí, todos trabajan en bloque
Así es. Familia que trabaja unida, permanece unida. Y esto es una señal además de lo que tiene que ver con la convicción por la música. Tus músicos, un aplauso grande para ellos, por favor. ¿Qué te gustaría decirles para compartir bueno, este momento? Bueno, lo que tendría que decirles a todos es, aquí en la percusión tengo a mi hijo mayor, Carlos Ayllón. ¡Carlos! En la guitarra, Eddie Sánchez. En los coros maravillosos, Sofía Conceta. Yula Pumarada. Está en el bajo electrónico, Mariano Lee. ¡Grande, Mariano! Nuestro querido Gillo Parodi, el maestro del cajón en el mundo. Nuestro director musical, Moisito Lama. Agradezco también a mi hijo, Francisco Ayllón, que está en el sonido, mi ingeniero de sonido, en las pantallas, Lucho Loyola, en mi memoria, Denis Loyola, Shirley, que es la primera vez que sale a un punto internacional. Bueno, ella es mi maquilladora, pero ustedes saben que es complicado para ellas a veces salir, pero me la traje, me la rapté y su primer puerto extranjero es este, así que va a tener mucha suerte, doña. Bienvenida, entonces. Y Mario Díez, que también está conmigo, y le agradezco profundamente a Macondo, Alfredo Troncoso y Macondo, por habernos permitido llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Eva. Muchísimas gracias. Sigamos. Así es. Seguimos. Ritmo, color y sabor. Así es. Ritmo, color aquí y sabor. Aquí está. Ritmo, color y sabor. Muchas gracias, Eva. Eva, Ayllón, vamos. Eso gracias. Es. Perdón. Nosotros tenemos un show ya estipulado, pero a ver, ponme unas líneas de José Antonio, por favor. Me llevé desde tu sueño, lo clavó en tu
gracias, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Ustedes son los que me recibieron en el aeropuerto. Muchísimas gracias. Aquí están ellos. Haciendo patria, haciendo patria. Muchísimas gracias. A ver, despídase usted con los acordes de José Antonio. Vamos ahí. Eso. Aquí hay un pequeño problema. Perdón. Vengan para acá. Aquí hay un pequeño problema. Así que gracias, Gillo, por acompañarme. Aquí hay un pequeño problemita. Estando en Lima, no fue una discusión, pero sí fue una acotación. Pasa lo siguiente: que yo soy una mujer antigua. Para cumplir 53 años en el escenario, imagínate. Yo, aún, pero con mucho amor, con mucho respeto, yo aún no acepto el tondero sin falda. No lo acepto aún no lo acepto. Yo sé que es el modernismo y que con la cultura y todo, pero no te vayas a quitar el pantalón, ¿eh? Pero de verdad, La próxima vez, mostremos lo femeninas que somos. Si yo te pudiera prestar mi... ¿Ah? Pero, a ver, pasitos, por favor. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelve a encontrar? Que sea junio y carumbe. Mía tú, rucaría tu espalda. Sigan adelante. Más fuerte el aplauso, pues. Como... Él se ha librado porque él no sabe que yo soy una ladrona de sombreros, ¿no? Bueno, ya. Y dice...
cuna, como mi tierra no hay ninguna. Tiene azuquita, tiene canela, tiene sabor, un poquito de clavo de olor, un chin. Ay, miren cómo baila. Muchas gracias. ¿Me lo puedo llevar? Muchas gracias. Gracias. Hemos tenido un momento muy terrible. Creo que no merecíamos tanto castigo. Si existe un Dios como el que yo creo, nos ha querido dar una pequeña enseñanza de cuidarnos, de ser tolerantes, amables, buenos con nuestro prójimo. Yo me tomé la libertad de decirle al compositor, hasta el cielo, perdóname, pero ya este tema no te pertenece. Este tema le pertenece al mundo. Me pertenece a mí que lo canto y a la gente que lo escucha. Para todos los que hemos perdido a nuestros seres amados en aquella maldita pandemia, este corazón
Este corazón roto también canta esta canción y se las dedica a cada uno de los seres que hemos perdido. Y dice así. Destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras. Te dejo oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita tu nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver. Eddie Sánchez.
yo no había nacido cuando este viejo lo hizo negro que lo conozco yo. Yo quiero cantar.
te quiera cantar, que pueda gozar. Le dije a mi papá, yo quiero ser como tú. Le dije así de esta manera.